vamos. El siguiente SCP es de clase Euclid. Se recomienda precaución. ¿Cuántas veces caminamos por la calle y vemos una injusticia, un abuso, un acto que pone en riesgo a personas inocentes? Y no hacemos absolutamente nada. La inacción es peor que la acción. SCP-668. Cuchillo de chef de 13 pulgadas. Revisado. A partir de datos borrados, no se requieren procedimientos de contención especial además de la seguridad estándar. SCP-688 será transferido a una caja de seguridad en las instalaciones de almacenamiento para objetos valiosos del sitio 19. Acciones estándar de defensa positiva, explosiva química, biológica y memética permanecerán en el lugar en todo momento de acuerdo a los estándares de operación normales. 668 solo puede ser removido de su caja por personal de seguridad con un nivel de acceso 2 o mayor. Toda persona que desee utilizar el 668 fuera del sitio 19 deberá enviar el formato solicitud de curso de acción a O5-11 y antes de poder hacer uso de 668 se le colocará un collar explosivo con un interruptor programado a 24 horas. Un oficial auditor con el nivel de acceso de seguridad 4 o mayor deberá confirmar que 668 ha regresado a su depósito seguro antes de que el collar sea desactivado. SCP-668 es un cuchillo de cocina de 33 centímetros, es decir, 13 pulgadas, con un mango de palo de rosa y construcción de espiga completa. Al parecer, construido a mano al final de los años 30 hacia principio de los 40. Cuando fue adquirido por primera vez por los operativos de campo, SCP-688 se encontraba bastante oxidado, con grandes picaduras por las manchas de sangre y otros fluidos corporales atrapadas en las microgrietas de la hoja. Tras los análisis, estas irregularidades fueron removidas por cuestiones estéticas. Esto tuvo un impacto insignificante o nulo en las propiedades especiales de SCP-668. La primera aparición registrada de 668 fue en 1960, durante el infame caso de datos borrados. Una mujer neoyorquina que vivía sola fue presuntamente violada y asesinada por el sujeto datos borrados. A pesar del hecho de que 38 testigos reportaron escuchar el ataque, ninguno de ellos hizo algún intento para ayudar a la mujer por 6 horas hasta su eventual muerte. Si el objeto obtuvo sus características debido a este hecho o ya las poseía con anterioridad, es materia de debate. Revise el documento del doctor Borrado, el efecto bystander y compare contra la teoría de impresión psíquica del doctor Borrado. Lo que queda claro, sin embargo, son sus actuales propiedades. Cuando es llevado por una entidad humana o humanoide con violentas intenciones contra otra entidad humana o humanoide, 668 emite una señal psíquica que hace a todos los seres inteligentes con un índice de resistencia psiónica de 97 o menos incapaces de ayudar a la víctima. Las entidades afectadas reportan un súbito sentido de apatía mientras se encuentra bajo la influencia de SCP-668. Las capacidades sensoriales no son afectadas y las entidades bajo este efecto reportan un sentimiento de repulsión y horror, pero son simplemente incapaces de actuar, aunque sea indirectamente, para ayudar a la víctima. También vuelve a la víctima incapaz de defenderse a sí misma contra sus atacantes. Pruebas utilizando personal de clase D muestran que no existe un límite en la cantidad de entidades que pueden ser afectadas por la resonancia psíquica. En una prueba, 20 individuos del personal clase D, debido a su eliminación al final del primer mes, fueron colocados a lo largo de una habitación. Un investigador fue asignado para seleccionar uno de los sujetos al azar para morir. El investigador mató a todos los sujetos, uno a uno, a pesar de que profesaban horror. Incidentes previos han indicado la posibilidad de que haya habido cientos o incluso miles de muertes debido a las propiedades únicas de SCP-668. Vea el informe del incidente 668A, titulado Masacre en el Centro Comercial, Borrado, y operaciones posteriores para el bloqueo de información.
La recuperación de 668 en dichos escenarios es problemática debido a las propiedades psíquicas del objeto. Los agentes que tratan de aprender al sujeto durante los incidentes de fallo de contención se ven también afectados por el efecto 668, ahora llamado campo de apatía, resultando en bajas entre el personal de la fundación. Después del incidente 668-A, los protocolos de recuperación estándar incluyen el uso de rifles de francotirador de largo rango, condiciones de doble ciego y tres diferentes agentes trabajando en conjunto a través de acciones cuidadosamente coordinadas para prevenir que la realización de cualquiera de estas se convierta en una oposición activa al sujeto. A causa de las probabilidades obviamente apocalípticas, se hace la recomendación de que 668 sea designado un objeto de categoría Keter y colocado en un alto nivel de confinamiento. Anexo 668-A. Pruebas posteriores han determinado que es posible eliminar al sujeto portador de 668 a través de una respuesta pasiva, siempre y cuando el agente de eliminación sea introducido antes de que el sujeto tome posesión de 668. El protocolo de hombre huyendo. Vea anexo 668-B, agentes aprobados de terminación. Queda aprobado para su uso con SCP-668 y el objeto en cuestión es a partir de ahora reclasificado como objeto de clase Euclid. Anexo 668-B. Queda prohibido el uso de Omega-7 para la recuperación de futuros incidentes de fallo de contención por el peligro de que SCP-076-2, es decir, Abel, entre en contacto con el objeto. Lo anterior se encuentra tachado. El anexo 668-B queda revocado a partir de datos borrados debido a que 076-2 ha expresado disgusto por el uso del elemento. En sus propias palabras, le quita toda la diversión. La posibilidad de utilizar a 076-2 como un agente solitario para cualquier incidente de falla de contención se encuentra bajo revisión. Anexo 668-C. No se debe, bajo ninguna circunstancia, permitir que 668 entre en contacto con SCP-682. Se debe tener en cuenta que aunque los seres humanos tienen un índice de resistencia psiónica de 24, las pruebas con 682 indican un PSIRI de borrado, colocándolo fuera del umbral de efectos de 668. Las posibilidades de que una criatura que es hostil a toda la vida gane posesión de algo como esto deberían ser obvias. Anexo 668-D. La solicitud de reclasificar a 668 nuevamente a su designación original de objeto clase Keter se encuentra bajo revisión. Anexo 668-E. La solicitud de reclasificar a 668 a su designación original como objeto de clase Keter ha sido denegada. 668 permanecerá clasificado como Euclid. Y ahora, unas palabras del Dr. Quack. Dicen que las armas de fuego son las predilectas de los cobardes, que debes usar un arma cuerpo a cuerpo para demostrar tu valía. Bueno, esta arma cuerpo a cuerpo definitivamente es para cobardes. Evita que la víctima pelee. Por tanto, considero que es perfecta como un arma de autodefensa. Piénselo. La insurgencia toma las instalaciones, pero tú sostienes el cuchillo y lo activas. Todos serían incapaces de evitar que tú los aniquilaras con facilidad. El problema es que no tardarían mucho en notar lo que haces y activen la cabeza nuclear del sitio o algo por el estilo. En conclusión, esta anomalía no fue creada por el incidente descrito en el documento. Está claro que el sujeto abusó de las propiedades del mismo para poderse aprovechar de esa pobre mujer. Aunque claro, nada quita la posibilidad de que este sujeto haya sido un alterador de la realidad y haya imbuido al cuchillo con su propia habilidad. Soy Jo, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. Y es hora de mandar los saludos. Un saludo para Eduardo Guerrero Cruz, Fénix Araizu, Jean Moya, Roquín Poilo, Belén Villegas, Brian Liriano, Steph Kaiser,
Cristian Palacios, Jiran Sichman, Domenico Novari, Poeta Black Zoner, Fundación SCP, Isaac Córdoba, Mario Torres Flores, Rodrigo Hernández, José Velarde, Kevin Solórzano. Muchas gracias a todos por ver mis videos. No olviden seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Discord. Incluso pueden encontrarme en SCP Amino. Y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la siguiente lectura.